se detectó un aumento considerable, alrededor del 148% en la cantidad de validaciones, según el informe que emitió el subemisionero, la empresa Servicios Urbanos, que es la empresa que recibe la constancia de inscripción y la cual también otorga el beneficio a través, digamos, el gobierno de la provincia otorga el beneficio a través del mecanismo boleto electrónico que tiene esta empresa. Y a su vez también las empresas de transporte integrado, que están nucleados dentro de en la EUTA, que es la Asociación de Empresarios Unidos de Transporte Automotor de las empresas del área metropolitana. Esto surge a raíz de, como te decía recién, este porcentaje, este notable porcentaje en el cual se incrementó la cantidad de validaciones, por lo cual nosotros, por supuesto, que dentro de la facultad que tenemos nosotros, salir a peticionar un mayor control y, a mejor dicho, exigir un mayor control por parte de esta empresa en base, digamos, referido a las constancias o a quién se le otorga el beneficio del boleto estudiantil gratuito misionero. Ahora, luego de esta intimación, han mantenido reuniones ya, por supuesto, para, bueno, definir esta situación, más que nada, ¿no? Exactamente, hemos, de la Dirección de Transporte, ya hemos tenido una reunión con el gerente de Servicios Urbanos y también he recibido una nota de EUTA, de Empresarios Unidos de Transporte Automotor, quienes, bueno, han tomado justamente conocimiento y ya me han informado de que van a tomar las acciones pertinentes y correspondientes para ejercer un mayor control. Esto se hace debido a que estamos hablando que es dinero de los misioneros y por eso justamente nosotros debemos ser conscientes de que este beneficio tiene que ser lo más eficiente posible. ¿Qué significa eso? Cuidar cada peso que sale del gobierno de la provincia para reforzar la educación en la provincia y también para reforzar la economía familiar de los misioneros.